problema de inseguridad en Arauca es sumamente agudo. Y yo entiendo la dificultad que tiene tanto el representante Rincón como el representante Tobar y tal vez el representante Hernández con relación al Guaviare y al Guainía, y me quiero referir tangencialmente a esos tres temas. El país tiene un problema de inseguridad y eso hay que reconocerlo. Y la inseguridad es un fenómeno que se ha venido agravando en el curso de los últimos tiempos. No es un fenómeno delictual o una circunstancia delictual que esté en declive, no, esté en aumento, y hay que luchar duramente contra ello para tratar de encontrar el punto de inflexión y que efectivamente comiencen a descender todos los índices de inseguridad. Y esa es una constante casi que para todas las respuestas que tengo que dar. ¿Cuál es el gran origen de toda esta inseguridad? Sin lugar a dudas, estoy hablando de la seguridad en los campos. Podríamos referirnos después a la seguridad ciudadana. En todos, inequívocamente, está asociado a dos fenómenos, claramente: los narcocultivos y la minería ilegal. Allí están las causas principales de nuestros males. O sea que es allí donde tenemos que entrar a trabajar. Nosotros tenemos que resolver el problema de raíz. Y el problema de raíz se tiende a resolverse en la medida en que seamos capaces de erradicar narcocultivos y luchar contra la minería ilegal. Contra los narcocultivos, digamos que existen los instrumentos de tipo legal, distintos a unas políticas gubernamentales que vienen de atrás, que en algunos acuerdos hubo compromisos de no erradicación, que nos llevó a que el país pasara de 48 mil hectáreas en 2013 a más de 209 mil, porque hay algunos datos que podrían indicar que las áreas sembradas son ligeramente superiores a la cifra que acabo de dar. En ese sentido, haber dejado que llegara a esa cifra hace aún más complejo el trabajo que tendría que hacer este ministerio y otras instituciones que están vinculadas a la erradicación. Algunas oficinas de presidencia de la República, etc. Entonces, allí es donde verdaderamente tenemos la dificultad. ¿Cuál es el otro problema que tenemos como causa de muchísimos males aquí descritos? Y luego me referiré uno a uno, claro está. Pues es la minería ilegal. Algunos departamentos no la tienen y vamos a trabajar arduamente para que no les llegue. Y los males, cuando son incipientes, son rápidamente curables. Es como el cáncer. Detectado a tiempo, hay unos niveles de sobrevivencia infinitamente altos. Entonces, allí tendremos que trabajar. Y un tercer punto sobre el cual hay que trabajar también intensamente es sobre la depredación de la selva tropical. Para las personas que vienen de departamentos como Arauca, como el Guainía y con la mala influencia o la mala vecindad del Guaviare, como me lo expresó el representante Hernández. Yo creo que un gran logro de este gobierno sería que las áreas depredadas de la selva no aumentaran. Y esas son áreas que no necesariamente están sirviendo a los narcocultivos, porque al ser territorios relativamente planos, los niveles de control son muchísimo más fáciles.
Pero el daño ambiental es absolutamente gigantesco. Y yo pienso, no lo he buscado, pero pienso objetivamente, que la capacidad de conseguir recursos de cooperación es bastante grande. Así como hay unos países que están dispuestos a servir de garantes en los conflictos, yo pienso que por protección del agua en el mundo, y protección del oxígeno y protección de la Amazonia, debe haber recursos de cooperación. Si los hay para algunos propósitos, veo que este es mucho más loable que cualquier otro. Sobre la aspersión y lo que quería conocer el representante Tobar sobre el uso de drones, sí, los drones es una nueva tecnología, es una nueva posibilidad, tiene una gran capacidad de erradicación. Se habla de un potencial de 125 a 150 hectáreas mensuales. Entonces, hagan la cuenta por debajo y no por encima, 125 al año, pues nos daría la respetable cifra de 1.500 hectáreas por año. Si a esto le metemos regla 3, que es muy, muy común en nosotros, pues diríamos que no es que requiramos muchos recursos. Si sumamos pues las erradicaciones manuales, etcétera, etcétera, y podríamos estar en un buen cumplimiento sobre unas obligaciones que Colombia ya ha adquirido. Y el otro punto que también está referido al representante Tobar es que los cultivos tienen una marcada localización geográfica alrededor de las fronteras. Y allí tenemos Nariño en su frontera con el Ecuador, con unas siembras, a decir verdad, pues preocupantes. 42.627 hectáreas. Esa medio bobadita en un censo que hicimos. Y es frontera con el Ecuador. Norte de Santander, con más de 25.000 hectáreas. Frontera con Venezuela. Golfo de Urabá. Frontera con Panamá. Y podríamos seguirnos yendo frontera por frontera, y son los sitios escogidos y preferidos por estos grupos armados, organizados, y por otros delincuentes para instalarse y para ejercer sus actividades ilícitas. Preocupa mucho varios temas. En primer lugar, las movilizaciones cuando hay denuncias, pero en segundo lugar, la muerte de los 80 civiles a los cuales se refirió el representante Tobar. Es una denuncia que, a decir, o más que civiles muertos, él habló y usó la expresión ejecuciones por parte de fuerzas oscuras, autores indeterminados. Este es un tema del cual yo no tenía conocimiento, pero inmediatamente lo pongo bajo la mirada diligente del Ministerio de Defensa, con el propósito de avanzar, porque son conductas delictuales que no pueden ser permitidas, y máxime si se trata de la vida de colombianos o extranjeros, porque cuando un extranjero pisa territorio colombiano está bajo la tutela jurídica del Estado. También se refirió a los migrantes delincuentes. En general, tenemos que decir que la gran mayoría de migrantes, o de manera generalizada lo digo, son buena gente. Los agobia es la pobreza, la miseria en que quedaron en su país, la necesidad de obtener algunos alimentos congruos, ni siquiera suficientes, pero algo congruo. Las caminatas y la descripción de una revista hace unos pocos días, pues nos deja bastante
impactados, la muerte de un niño atravesando el páramo de Berlín. Pero esto, ahora que me hablaba la representante Ruiz de Boyacá sobre el recorrido y el acompañamiento de los campesinos y los militares en el recorrido libertador, esto tiene hasta cierto punto esa similitud de los lanceros célebres de Rondón, que prácticamente en la indigencia logran la victoria en la batalla del 24 de junio de 1819 en el Pantano de Vargas, que es más decisiva históricamente que la batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá es como el remate históricamente de la batalla del Pantano de Vargas, que fue verdaderamente la gran batalla, por llamarlo de alguna manera, sin quitarle méritos a la batalla de Boyacá, ni más faltaba. Los boyacenses tienen el honor de tener dos grandes batallas en su historia. Y también se refirió a los secuestrados. Y esto me lleva al tema del ELN de la representante Ruiz. Verdaderamente, en el caso del Ministerio de Defensa, hay tres militares secuestrados por el ELN, comprobado, confesado, en la región de Arauca. Estoy hablando de soldados. Y el gobierno, claro que tiene interés de abrir unos diálogos o de continuar unos diálogos con el ELN y continuar con la mesa, en la medida que dentro de los 30 días que dio el presidente Duque encuentre una verdadera voluntad de paz. Pero hasta ahora yo personalmente tengo algunos reparos a la buena, eventual buena voluntad del ELN. Los secuestros no es propiamente un acto amistoso y de diálogo, sin dejar de comprender que ellos no están en paz, sino están en guerra, y que como tal, pues están allí atacando, y nosotros estamos también allí para defender los bienes, la vida y la honra de los ciudadanos, como nos ordena la Constitución. Ojalá eso efectivamente se dé, pero esa es una decisión del señor presidente de la República, que ya le expresó con total y absoluta claridad frente a la mesa del ELN. Y también se refirió al representante Hernández de un grupo, de una mala vecindad con el gobierno. Tomé atenta nota para decirle a él más tarde que por allí estaremos vigilantes para no tener malas vecindades. ¿Qué quiero decir con eso? Que no queremos que lo bueno se nos dañe, y seremos muy cuidadosos de eso mientras ejercemos todas las acciones contra los delincuentes que están en otras zonas. Hablaba aquí con claridad el representante Atilano Giraldo del Quindío, que el Quindío no tiene problemas de orden público, y bajo ningún motivo o circunstancia pues vamos a permitir que por cualquier lado, por el lado de Pijao, por algún lado, se nos comiencen a meter. No, no, estamos allí vigilantes. Y estaremos vigilantes con la fuerza pública, que eso es bien importante decir. Y también me decía el representante Hernández que visitar el Guainía, encantado. No tengo ningún inconveniente. Y si algunos otros miembros de la Comisión Segunda me acompañan, pues qué mejor que mejor. Yo me encargo de facilitar los medios para que la ida sea una ida grata, y ya averiguaré sobre las comidas típicas
y para que el almuerzo, si es posible, sea aún más grato. Entonces, no soy un experto en comida del Guainía, pero soy un experto en sancochos. Entonces tengo esa virtud. Sí, señor, claro que sí, claro que sí. Decía el representante Giraldo que no hay prevención. Efectivamente, pues no hay prevención contra los militares y vamos a trabajar en equipo. Claro que lo vamos a hacer en equipo. Y vamos a trabajar sobre el problema de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, y me quiero referir a ella, es un tema de seguridad colectiva. Eso es lo que nos ha movido nuevamente a promover la red de participación cívica como una respuesta de la sociedad frente a la delincuencia. Todos nos tenemos que apoyar, todos, digámoslo coloquialmente, nos debemos cuidar las espaldas el uno del otro. Todos tendremos que estar atentos del vecino, qué movimientos extraños o qué situaciones anómalas podemos observar. Y nosotros, de nuestro lado, encargarnos de dar respuestas inmediatas y eventualmente revivir de manera algo más agresivo, si se quiere, o agresiva en este caso, las recompensas, que nos parece un extraordinario sistema de delación. Y no queremos que estas ciudades turísticas tan supremamente gratas a los que hemos tenido la oportunidad de pasearnos ese Quindío, de subir a Salento, de estar en Finlandia, que es de semejante belleza, de ir a Pueblo Tapao, a Quimbaya, a Montenegro, a la Tebaida, a tantas poblaciones del Quindío que yo me regodeo cada vez que llevo a mis nietos al Parque del Café, a Panaca, a las panaderías, a las plazas principales del pueblo a tomar tinto, a ver qué tan bueno está. En fin, no queremos que eso se nos dañe, porque el Quindío tuvo la oportunidad de girar hacia una industria turística importantísima y es un departamento de relativo fácil control. Para eso tenemos que atacar el microtráfico y para eso tenemos que atacar las ollas, que es donde está el principal problema, y eso es lo que comenzamos a hacer a partir de esta semana. Vamos por las ollas. Y sobre la seguridad ciudadana, desde ya le digo, vamos por la inteligencia. Porque esto no es que me robaron el celular un raponero, no. Eso es una banda perfectamente organizada, que tiene tarifa por celular. Y este iPhone 6 vale a tanto, y el Samsung Galaxy tal vale tanto, y el iPhone 8 vale tanto, y tienen a quién vendérselo. Y los que lo compran también tienen organizado un negocio. Y los que roban bicicletas están exactamente en las mismas. Y esto es todo un sistema de inteligencia que es por donde vamos a comenzar a desmantelarnos. ¿Que si hay policías erradicando? Sí. Y los hay en el Quindío y hay 33. ¿Será un asunto a revisar? Le doy hasta ese dato. La razón por la cual lo están haciendo, no lo sé, tendría que precisarla. Pero también tengo que decir que hay policías prestando servicio de protección a los erradicadores. Eso es bien importante tenerlo en cuenta y plantearlo con total y absoluta claridad aquí. No soy capaz de responderle, representante Giraldo, pero lo haré
con claridad en una notica que le haré llegar, explicando las razones por las cuales hay unos policías erradicadores. Lo que sí le garantizo es que debe haber una respuesta satisfactoria. No creo que sea por falta de mano de obra, porque si hay mano de obra para coger la cosecha cafetera, que la requiere en abundancia, yo no veo por qué no se pueden conseguir 30, 40, 50, 100 erradicadores bien pagados en unos lugares, claro, que no tengan, que estén protegidos y además que no tengan minas, que es una de las condiciones. Entonces, yo diría que ahí doy por respondida su intervención, exceptuando un punto que se me iba a pasar: la reunión con la cúpula. Yo les propongo, para que sea una cosa más afable, más amistosa, si se quiere, que hagamos un almuerzo. Yo ofrezco la sede del club militar. No sé si es mejor día el martes o el jueves. El miércoles es mal día para ustedes. Jueves, que ustedes ya podrían salir de allí hacia sus regiones. Bueno, ustedes me dicen el día y yo me encargo aquí con nuestra muy querida secretaria Olga Lucía de coordinar, y yo los invito a la cúpula militar y si quieren a algunas otras personas integrantes de las Fuerzas Armadas, de pronto los subdirectores, los segundos comandantes de algunas fuerzas, para que tengan inteligencia, importantísimo, por favor. Aquí están mis funcionarios que toman atenta nota de todo. Antinarcóticos, importantísimo. Es decir, yo me encargo de completar un grupo, una cúpula, es así, de unos 10 militares, en un almuerzo 12:30, 2:30 de la tarde. En 2 horas salimos, si somos precisos, y lo hacemos, y yo estoy seguro que llegaremos a unas conclusiones gratas, y seguramente se les absolverán muchísimas de las preguntas que ustedes tienen. Ni qué decir de la preocupación que le genera a este gobierno el asesinato de los líderes. Yo quiero que entiendan que es absolutamente imposible. Imposible. Primero, darle protección integral a todos los líderes que hay en Colombia. Porque hay 21 caracterizaciones de líderes. Es decir, concurre a una gran circunferencia, yo lo mostraría en ese almuerzo, 21 categorías de líderes, por diferentes razones, son líderes sociales. Ese factor por el multiplicador que implica cada una de esas caracterizaciones, hace que la cifra sea una cifra absolutamente colosal. Y si a eso hay que asignar vehículos y demás, yo no quiero saber qué pasaría con las comisiones económicas aquí, terceras y cuartas, tratando de asignar recursos para esos propósitos. Entonces, lo que tenemos es que brindar, llamémoslo, una seguridad zonal, regional, que impida en su gran mayoría que este tipo de asesinatos efectivamente ocurra. Los rumores de presencia, sí. Ahí, yo he tenido aquí en estos 22 días unas solicitudes supremamente curiosas. Unos que me dicen, voy y los trato de concretar, alcaldes, en estos talleres de Construyendo País, para mí revisten una especial atención y un especial interés por lo que yo llamo los diálogos bilaterales. A mí me cogen los alcaldes de 2 o 3 municipios y van por allí en unos cuarticos que hay y me encierran a echarme el cuento de sus municipios. En general son los que están cercanos y me hablan con gran propiedad, y muchas veces yo les pregunto, pero es que verdaderamente se les han deteriorado los índices. No,
pero es que no queremos que nos pase. Y entonces estaba yo en la Unión Valle y me hablaban mucho de Belén de Umbría, le dije, pero bueno, es que está pasando algo. No, no, pero es que ese es un vecindario difícil, esa vía que sale de Pereira por Santa Cecilia, hacia el Chocó, por allí se nos pueden venir, eso es mejor que nos ponga un batallón allí. Venga, mi amigo, es que venga, le hago las cuentas de lo que vale un batallón. Y entonces cuando les hago las cuentas del batallón, le digo, yo prefiero tenerle a usted un apoyo listo, que se lo tendría desde la tercera brigada con sede en Cali, tercera división, perdón, con sede en Cali, y haría los desplazamientos helicotransportados pues de manera muy rápida si llegara a haber alguna situación similar a lo que sucedió ayer con el secuestro del empresario Díaz, del dueño de las estaciones de servicio, que los aviones, los Tucanos y otros aviones espías partieron de la base Marco Fidel Suárez en segundos cuando ocurrió, y esa presión aérea cuando uno estaba tratando de buscar la montaña, porque en el valle no hay cómo esconderse, eso con un helicóptero lo cubre uno rapidito, misma situación que sucede con algunos departamentos de este país, pues hizo que se vieran obligados a soltar. Entonces eso es lo que les he venido ofreciendo. Sí, no podemos permitir que se nos dañe Boyacá, pero el solo rumor no me motiva a mover fuerzas, con todo el respeto, simplemente por razones de eficiencia de las Fuerzas Armadas Colombianas. Hay otros sitios que las necesitan mucho más porque verdaderamente tienen problemas. Con relación a las celebraciones del Bicentenario, digamos que hay un programa de tipo general, pero faltan todavía muchísimos detalles. No se le puede pedir a este gobierno a los 22 días de iniciado que entregue ya el programa del Bicentenario. Estamos trabajando mucho y ya entregamos a la opinión pública el programa de los primeros 100 días, especialmente en lo que a mí se refiere de seguridad con el programa, el que la hace, la paga, y en segundo lugar, desde el punto de vista de ejército, con lo que llamamos el plan diamante, que eso está caminando. Entonces yo lo que diría sobre eso, pues en su debido momento tendremos en consideración no solo a la representante Ruiz, sino yo diría que a todos los representantes del departamento de Boyacá y de los eventuales otros departamentos que por las cuales tiene travesía, como el Casanare, y también a los senadores que marcadamente tienen sus fuerzas electorales en esos departamentos, entendiendo claramente que la circunscripción es nacional. Pero digamos que eso tenemos que mirar. El representante Lozada del Huila pues me pone uno de los temas más álgidos y los que quisiéramos resolver más rápidamente. La situación de estos tres delincuentes que efectivamente dejaron las zonas de concentración. Sea lo primero decir que los tres ya están bajo la jurisdicción de la JEP. Ellos, para salir de esas zonas de concentración, requieren permiso. Es decir, que yo conozco, y creo que conozcan los colombianos, no hay autorización alguna para dejar. A diferencia de un acto aberrante, por no decir otra palabra, que vivimos los colombianos, y fue que los autores del crimen de lesa humanidad del Nogal, con 35 personas fallecidas y más de 100 heridos, pidieron permiso para pasar vacaciones en Isla Margarita. Aquí que conozcamos esa circunstancia no se está repitiendo, y esperamos que la circunstancia de Isla Margarita frente a la JEP jamás se vuelva a repetir, porque eso clama al cielo para no tener que hablar de la última sentencia sobre la cual voy a impetrar todos los recursos que tiene el Ministerio de Salud. Entonces ese es uno de los temas más delicados, representante Lozada. Y yo creo que estoy liberado de dar respuesta sobre la afirmación de sus compañeros que dicen que no saben dónde está. Es decir,
no suena lógico, no me parece razonable, como tampoco le parece a usted, que no sé. Yo diría, ilustre representante Atilano Giraldo, que he dado respuesta a las inquietudes, pero estoy aquí listo si hay necesidad, como decimos coloquialmente, de una segunda vuelta. Verdaderamente yo aquí no he hablado de aspersión, yo he hablado de erradicación. La aspersión es una modalidad bastante efectiva en mi sentido, ese es un juicio de valor propio mío. Hay estudios que también lo pueden demostrar, pero de lo que yo he leído, lo que he visto, verdaderamente encuentro que es un buen método. ¿Se refirió usted también a la competencia de productos? No, obviamente que uno no puede... Las regiones tienen ventajas competitivas que son las que tienen que aprovechar. Uno tiene que ser sumamente claro en definir cuál es la vocación agrícola o pecuaria del departamento del Putumayo para, con fundamento en eso, buscar alguna solución para la erradicación de las 26.000 hectáreas que están sembradas. Entonces, se requiere tener esa apreciación supremamente clara para buscar alternativas. Pero de una manera u otra, pues no podemos permitir que los cultivos sigan creciendo. Por el contrario, los cultivos tienen que tender a disminuir. Yo tengo que encontrar lo que yo llamo en una curva el punto de inflexión para comenzar el descenso, hasta ojalá llegar a cero. Y eso es lo que quise decir. Yo le voy a contar mi experiencia como agricultor. Yo no he conocido un mejor herbicida que el glifosato. No existe. Y no existe por muchísimas razones. Lo primero, porque hay más de 100 marcas en el mercado. Digamos que la patente ya se perdió. Las patentes tienen una durabilidad, una vida útil. Y ya es una patente, es una molécula que es una molécula libre. Eso ha permitido una generación entre todos los fabricantes de herbicidas absolutamente sensacional. Usted encuentra más de 100 marcas de glifosato aquí en Colombia. Entonces, no hay cultivo, no existe cultivo en Colombia que no use glifosato. Usted le dice a los palmeros y dice, no, yo sin glifosato no puedo usar. Tiene un nivel de toxicidad 4, es un nivel de toxicidad bajo. Forzar a usar otros herbicidas, primero son más costosos. Aquí hay casi que un fenómeno de competencia perfecta como mecanismo para determinar el precio. Pero usar otros productos como por ejemplo el Gramoxón, que algunos lo hemos usado, que contiene paraquat, que es altamente tóxico. Tal vez ustedes recuerdan la tragedia de Chiquinquirá, pues recuerdan, ¿no? Porque ustedes son muy jóvenes, que se volteó un frasco de paraquat sobre unos tubos de harina y que iba con destino a Chiquinquirá para unas panaderías y digamos que el nivel de muertos fue absolutamente gigantesco, hubo una intoxicación masiva. Eso es un producto sumamente delicado de usar, El café no puede vivir sin el glifosato. Yo diría, sí, el glifocafé, el glifosol y las marcas que usted quiera, salirse de ahí yo lo veo supremamente difícil. ¿Que hubo una sentencia? Sí, pero yo aclaro, es una sentencia de primera instancia. Yo quiero ver la sentencia de segunda instancia, la quiero ver. Y uno no sabe qué sucedió en ese proceso. El único contenido que conocemos es la decisión final, pero sin explicar qué fue lo que le pasó a ese jardinero californiano. Pero automáticamente repuntó la Unión, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea. Dijo, no, aquí sí se puede usar, esto no tiene problemas, lo hemos venido estudiando, aquí no hay ningún problema, las pruebas indican esto, aquello. Y los artículos que han salido a partir de ese momento, pues sí, nadie descarta su uso
su toxicidad, una toxicidad baja, como dicen por ahí, adminístrese con precaución, como le dicen a uno con los medicamentos, adminístrese con precaución. Yo simplemente dejo constancia de mi experiencia como agricultor, que lo he sido, que usaba el glifosato, sin que nunca ni un trabajador ni absolutamente nadie haya tenido una intoxicación. Y podríamos ir a medicina laboral y hacer una indagación sobre los niveles de intoxicación con glifosato, porque le digo, en todos los cultivos que hay en Colombia está presente, en todas sus formas. Ya no es Roundup, como le digo, ya son, ya no es Monsanto, ya son miles de productos. Y la tasa de resiembra, sí, ¿para qué vamos a decir que no hay resiembra? De allí que se prefirió en algún momento la erradicación voluntaria, pero es que la erradicación voluntaria es de unos costos gigantescos. Y entonces los recursos, pues se agotaron, no, nunca existieron. Ahora hay que honrar 76 mil acuerdos que se van a honrar, y es decisión del presidente Duque honrarlos, eso sí, con certificación de que hubo cumplimiento de las dos partes, ¿no? Para que, como decimos los abogados, no exista la excepción de pacto no cumplido. Si usted cumple, yo cumplo. Yo no cumplo si usted no me cumple. Eso estamos en esa tónica. Tasa de resiembra en erradicación voluntaria, cero. O tiende a cero, para no ser... ser como economista, que no lo soy. Y yo diría que nosotros tenemos unos cálculos en el ministerio que habla de un 40%. Lo máximo que ha habido en algún lugar es del 50%. El otro 50% efectivamente desaparece. Por eso es que cuando estamos en el plan de las 70 mil hectáreas, no es que bajemos 70 mil. No. Bajamos 70 mil hectáreas, pero pueden resurgir 35 mil adicionales como máximo. A lo que decía el buen amigo César, pues el tema con los ingenieros del ejército es que ellos están allí, están disponibles, pero los materiales los tienen que aportar las instituciones nacionales, llámense locales, nacionales, etc. Vimos lo ocurrido, y usted que... es de allá, la situación con el puente de Mocoa, alrededor de esta nueva, como dicen los españoles, esta nueva riada, que es una palabra muy castiza y muy bella, de los ríos, que iba desencajando un puente. Los ingenieros militares estaban al siguiente día, mientras el Invías proveyó los materiales, se demoró un poquitico más, pero digamos lo que se hizo fue correr el estribo, y el puente quedó automáticamente reparado por los ingenieros militares. Ahora, sobre el programa de cinta, sí hay estudios que demuestran que los ingenieros militares son capaces de hacerlo a un 40% del valor que lo harían otros. Ahí hay una inmensa oportunidad, pero requerimos los materiales. Y no es que tengamos la capacidad de los ingenieros copada, ojalá, pero llegará el día en que la tendremos totalmente copada en la medida en que tengamos los insumos para hacer esta clase de oficios. Y lo otro, sobre algún comentario, que decía el buen amigo César, no, yo no me estoy llevando la comisión segunda a sesionar otra parte, no, yo invité a un almuerzo al club militar, yo quiero que eso quede perfectamente claro. Ese es mi compromiso con todo un grupo de militares que les puede ayudar a ustedes a absolver un sinnúmero de preguntas. Muchísimas gracias por la invitación en el día de hoy.